Hoy es 22 de enero del año 2022. 21, por perdón. 2021 o 2022. No, día 21. Ah, tienes razón, es que me confundí con eso. Entonces repito, hoy es 21 de enero del año 2022, día viernes. Siempre es bueno tirar cascaritas, se están poniendo cuidado. Estamos con Rocío Estrada. Edad. 56 años. ¿Dónde vives? Napa. California. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, cuido niños. ¿Qué paisaje te gusta? Las playas. ¿Cómo llama tu papá? José Estrada. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá, sin apellido? Rosa. ¿Vive? No. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mis hijos. Entonces vivo con mi esposo. Nombre sin apellido. Ramón, Con mi mi esposo esposo. Ramón. Y mis hijos, o sea que no son hijos de él, porque el español es muy claro. Ella dijo mis hijos, ella no dijo nuestros. No, son mis hijos. Entonces, ¿son tus hijos o son nuestros hijos? Sí, pues son nuestros, Pero. pero ya dije, ya son, ya dije, son mis Vivo con mi esposo Ramón y nuestros hijos. ¿Cuántos hijos son? cuatro. Cuatro hijos. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues mis emociones, porque están muy, muy a flor de piel, y se me, como dice, a flor de piel, se nota en mis comezones de la cara. Entonces tengo comezones en la cara. Ajá. Listo, ¿qué más? Tengo diabetes o prediabetes, no ¿Cómo así sé. que prediabetes? O sea, que pre significa antes de. O sea, que usted tiene una cosa Antes antes de que le de, dé diabetes. pues sí. Pues sí, pues es como tener uno precáncer, como tener preodio, como tener premiedo, como tener pre. Sí, muy. Es que a veces me dicen que tengo diabetes y a veces me dicen que no, O sea, que usted va que a tengo terminar nada por más el creerse el pre. cuento de que tiene diabetes. Sí, no, no quiero. Más bien dígame qué No quiero siente, porque creérmelo. esa es una etiqueta que a usted le pusieron. Pues al principio me dio depresión de pensarlo, de estar piense y piense en eso, en lo mismo. Mire lo que son las etiquetas. Al principio me dio la presión de pensarlo porque le dijeron, usted tiene una cosa antes de que le dé la cosa. Es que ya la Sí. sociedad se ha vuelto Asma. preestreno, Sí. prelavados, prerrotos, preesteñidos, prenatal, prepucio. Tengo No, asma. pero un momentico, estamos todavía en lo de la famosa diabetes. Ah, okay. Ah, okay, está ¿Usted bien. por qué dice que tiene prediabetes? Pues porque tuve con el embarazo de mi último hijo. Y como me dijeron que podía con el futuro tenerlo y luego ya fui y me dijeron que no lo Podía en el tenía. futuro tenerlo, imagínese, ahí le hicieron la siembra. Sí. Le voy a poner aquí y me lo sembraron. Porque hay que quitar eso, hay que arrancárselo de una vez. Como se dan cuenta, la terapia comienza desde la entrevista. Necesitamos empezar a romper esquemas desde ya. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? El asma, ¿Te lo dijeron o la eso sientes? la siento, y como era de familia, pues Momentico, ese supuestamente. dato es importante, era de familia. O sea, le dio una justificación a la dificultad para respirar. Como es de familia, entonces yo también la tengo porque soy de la familia. Entonces, asma y pongo aquí de familia. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy o retirar?
Los resentimientos. Eso sí que es dañino, eso sí que es perjudicial. El español es muy claro en los términos. Descompongan resentimiento. Re significa volver a repetir. Sentí que lo sentí, ya no, pero lo sentí. Pero yo miento diciendo que todavía lo siento. Pues se llama resentimiento. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy o retirar? Pienso que nada más Nada eso. más. Tiene miedos. Sí. 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 Miedos. ¿Tiene culpas? También. ¿Algún aborto? Sí. Ay, y de no, nada más. Y lo importante lo está dejando de último. Sí. ¿Cuántos abortos? Uno. Culpa. Y pues esa culpa. Sí, yo le pregunto porque hay gente que me ha dicho que tiene 3, 4 abortos porque no tiene culpa. Es distinto. Entonces, culpa. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi mamá. ¿Alguien más? Abuela, abuelo, tía. Mi abuelo, digo mi abuela ¿Cómo también. llama? Clementina, ¿La mamá de quién? de mi mamá. Y el mes pasado se murió mi tía, hermana de mi mamá ¿Cómo también. llama? Maurilia. Maurilia. Ajá. Listo, vamos a comenzar. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, háblame de un momento de tu vida, cualquiera, niña o grande, tu mamá o la abuela Clementina, triste o con miedo. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Si eras niña o grande. De día o de noche. Era de día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? A mi mamá me mandó a hacer algo que no hice caso. Y como no lo hice,
me iba a pegar y yo corrí y no le gustaba que corriera cuando me iba a pegar. Y cuando me acerqué a ella, me agarró del cuello, me apretó el cuello. Quiero hablar con ella. Permítele a tu mamá que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Rosa, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña que casi la ahorcas? ¿Cómo que Sí. sí? Es una niña inocente. Y Pero no hace sí, y caso. porque no hace caso, entonces más bien la ahorca para que nunca más vuelva a hacer caso. ¿Quién le dijo a usted que un cadáver hacía caso? Fue un momento de Ah, sí, coraje. o sea que cada que tengo un momento de coraje. Ah, no, es que era un momento de coraje, entonces ya tengo la disculpa. Yo pregunto, ¿quién hizo a la niña? ¿Usted o la vecina? Entonces Yo. la niña es así porque usted la hizo así. ¿Le pide perdón? Muy rebelde. Pídale Sí, perdón a la niña, sí, casi sí. la ahorca. Sí, yo la Sí, amo. la amo, pero demuéstrelo con abrazos, no con ahorcamientos. Y te hago una pregunta, ¿la niña es fea o es linda? Es Pues linda. dígaselo, a la niña sí le gusta eso, los ahorcamientos no. ¿Y es inteligente, lista o tonta? Es Dígaselo inteligente. también. Y además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu niña? Ella es la hija de medio, la es muy querida por nosotros, por mi esposo, ¿Le quieres enviar por desde mí. la luz un abrazo espiritual bien poderoso? Anda, envíale Sí. un abrazo bien poderoso desde la luz. Abraza a esa hija linda que tienes. Dale un abrazo de oso cariñoso meloso. Tu niña linda, inteligente, tenía comezones en la cara. Usted la hizo desde cero. Usted la hizo célula por célula. Usted le dio ese cuerpo que tiene. Hazle una introspección a tu hija, una visualización interior y encuentra qué estaba causando en ella la comezón, qué estaba somatizando. Ella sintió miedo. Estaba somatizando un miedo. ¿Y miedo a qué, Rosa? Miedo a mí, Pues es usted a la mi encargada de quitarle liberación. ese miedo. Mi abuelo decía, usted se lo puso, usted se lo quita. Mientras tomo café, quítele ese miedo a su hija linda e inteligente. Y retíreselo todo. O le dejo un poquito para que haga un llavero de recuerdo. No, no, qué cuento de llavero, retíreselo todo. Y donde Listo. estaba ese miedo, ahora colócale algo bonito a tu hija. Le puedes poner una playa. Le puedes colocar una noche llena de estrellas. Un arco iris nocturno bien bonito de colores. Le puedes poner una muñeca grande imaginaria. Algo que a la niña le guste. ¿Qué le colocaste? Ah, en ese Todo. arco iris nocturno con una belleza. De colores en esa noche llena de estrellas, eso como muy bonito. Ahora con ese arco iris nocturno tan lindo, busca profundo a ver si hay más motivos para la comezón. ¿Qué Sí. encontraste? Ella es la única morena en la casa. Y todo el tiempo se lo decíamos. Y usted también se lo decía a Siempre Rosa, yo no ahí. puedo creer que usted le decía eso a la niña, No, yo siendo que usted, no, pero a usted, los Rosa, demás usted sí. dijo que todos. Y, Pues sí, porque yo estaba, no decía ah, eso nada. sí, ¿usted por qué se quedó callada si usted era la mamá? Usted la hizo. Que era la mayoría. Pues mire el daño que le hicieron a la niña.
Entonces le pides perdón por eso. Pídale Sí. perdón. Empezando porque la niña es de color. Eso dicen. Y va uno a ver y no es de color. De color son los blancos. Y lo voy a demostrar porque los blancos son de color. Cuando tienen ira se ponen rojos. Cuando tienen problemas de hígado, hepáticos, se ponen verdes. Cuando tienen fiebre amarilla, se ponen amarillos. Cuando están muertos de miedo, se ponen pálidos, blancos. Entonces yo pregunto, ¿quién es de color? Los hermanos de la niña. En cambio, la niña siempre es del mismo color canela. Siempre el mismo, los demás no. Los demás son cambiantes, son como camaleones, como leones en la cama, criticando a la niña. Rocío, perdonamos a tus hermanos y a esos leones en la cama por estar diciendo cosas que no son. Perdona a todos Sí. esos camaleones. Rosa, por no haber defendido a la niña, eso hay que poner una penitencia. ¿Cuántos abrazos ofrece de penitencia para que eso se le borre a la niña? No, no, Mucho. tampoco tenemos todo el tiempo. Dele cinco. Negociamos cinco abrazos. Y bórrele eso a la niña. Que ahora se sienta la más linda, la más querida, la más alegre de todas las Rocíos o de todas las Estradas. Y yo voy a pedir opiniones. Abuelita Clementina, te saludo. Estamos aquí en este momento con tu nieta. ¿Cómo te parece? La amo mucho porque es especial. Dígaselo. Dígalo que es la nieta más especial que tiene. Dígaselo. Y es linda. Dígaselo Sí. también. Y es muy inteligente, dígaselo Sí. también. ¿Qué más le quiere decir a tu nieta linda, especial, inteligente? Que yo le escogí su nombre, Rosa, es un nombre muy porque es bonito. muy especial. Rocío. Por eso, el rocío de la mañana es lo que disfrutan las rosas. ¿Qué sería la rosa sin el rocío? Tanto que en España le dedican una fiesta, se llama la fiesta del Rocío. Entonces, Rocío, ¿cómo te sientes ahora que sientes que era la Rocío de tu mamá, Rosa? Muy bonito, Espectacular, es que tu tranquila. abuela supo escoger el nombre. ¿Y por qué lo Sí. escogió? Porque era especial. Entonces siente eso y sube esa autoestima bien alto. Que llega hasta el cielo o un poquito más arriba. Bien alto. Abuela Clementina, tu nieta linda, especial, inteligente, lleva tus genes por todo ese cuerpo. Busca a ver si hay más motivos para la comezón. Yo les transmití mucho, las dejé solos porque era sola, madre sola. Ajá. Entonces, creo que a mi hija también y a ellos. Abuela, entonces como usted fue, usted será. Aurelio, ¿cómo así que yo fui y usted será? Si usted fue la que le puso eso, usted será la que lo quita. Entonces le quitas eso a tu nieta. Sí. Retíraselo completo, total. Y en ese espacio que está quedando libre, ¿qué le vas a poner? Algo bonito, que a tu nieta le guste. Los paseos que dábamos a la
a los cerros. Listo, entonces coloca los paseos a los cerros. Y para poder disfrutar el paseo a los cerros, abuelita, ella tiene que respirar bien. Menos no caminando por esos cerros. Y la respiración así fallando un poquito. Necesitamos, abuela, aplicarle el bálsamo mágico sanador respiratorio a tu nieta linda. ¿Qué le estaba causando las dificultades para respirar? El ahogamiento. Lo que abuela. El ahogamiento que tuvo con su mamá. Ah, entonces abuelita, ¿qué hacemos? Ya que sabemos que eres era la causa, se la retiras. Sí. Entonces, dile que perdone a tu hija. Tu nieta te hace caso a ti, abuela. Entonces dile que perdone a tu hija Rosa. Y aplícale el bálsamo mágico sanador en todas las vías respiratorias. Que quede en base embalsamada que faraón egipcio. Que quede respirando como nueva, como estrenando pulmones. Retira todo lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir, limpia lo que haya que limpiar, armoniza las energías que haya que armonizar. Y que quede bien embalsamada tu nieta linda e inteligente. Listo. Tu nieta tenía algunos resentimientos. Yo digo tenía porque sé que le vas a quitar eso hoy. ¿A qué le resentía tu Sí. nieta linda? A que le decían que no era hija de la familia por ser morena. Y ahora que le mostraste que ella es la única que no es de colores, que los que son de colores son sus hermanos y sus familiares, porque cambian de color por cada situación de la vida. Entonces le retiras también eso. Retírale también eso. Ahora Rocío acomoda otra vez el teléfono, la cámara. Muy bien. Entonces cierra los ojos. Respira lento y profundo. Abuela, observa si ya salieron todos los resentimientos. Si tu nieta linda se llenó ya de perdón. Sí. Muy bien. Punto siguiente. Miedos. ¿A qué tenía miedos tu nieta linda, especial, inteligente? El miedo que tenía era que de veras no fuera ella de la familia y como pasaban unos señores vendiendo Y le dijeron comida, que unos señores él iba a llevar. no que era, que ellos eran mis Y la papás. niña se creyó eso. Sí. Entonces, abuelita, colócale algo bien bonito en ese espacio. Colócale que es la hija especial, la hija predilecta de toda la familia. Y usted es la jefe. Usted está dos ramas por encima en el árbol familiar. Así pues, abuela, que usted tiene doble autoridad. Y lo que usted se diga, eso es. Lo que usted diga, se cumple. Abuela, ¿cuál es la nieta más especial, la más querida, la más linda de toda la familia? Eso, dígaselo. Grábeselo en la mente y en el corazón. Tu nieta linda tenía una culpa. Usted sabe por qué, yo también, abuela. Observa si el bebé está por ahí contigo para que lo busques, lo pases
y Rocío lo salude. Elodie. Pregúntale si va a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Carlos. Carla. Carlos. Carlos era niño. Pregúntale a Carlos que si te perdona por lo que hiciste. Sí. ¿Tú también te perdonas y prometes no volverlo a hacer en esta vida? Entonces Sí. perdónate. Carlos, aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mamá es fea o es linda? Es linda. ¿Inteligente o tonta? Listo. Inteligente. Carlos, antes de despedirnos, ¿qué más le quieres decir a tu mamá? Que no se preocupe, yo estoy bien. Listo, ya. Entonces retira la culpa que ella tenía. Bueno, abuelita Clementina, llegamos al final. Parece que ya tu nieta está lista para regresar. Hazle un examen completo por si falta algo. No. Bueno, entonces retírale por completo eso que ella tenía de la comezón. Pero hay una cosa que yo no he mencionado, abuela. A tu nieta linda le dijeron que ella tenía dizque prediabetes y le explicaron que era posible que en algún momento de su vida le diera diabetes, que era posible en algún momento de su vida. Y entonces le pusieron el término prediabetes y le pasaron la factura, la cuenta, por haberle dicho eso. ¿Qué le dice a tu nieta de eso? Que no tiene diabetes. Entonces dígaselo y grábeselo en su mente y en su corazón. Bueno, llegó el momento de despertar a Rocío. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertarla? ¿Usted, abuelita Clementina, o tú, Carlos? Bien feliz, bien contenta, bien alegre. Carlos. Bueno, Carlitos, te tocó a ti el turno de despertar a tu mamá. Procede a despertarla como la mamá más feliz de todas las contentas, felices, positivas, alegres. Hola, Rocío. Hola. ¿Cómo te sientes? Como que me quitaron un costal de Te encima, quitaste un que costal iba de cargando. encima. ¿Más o Sí. menos cuántos minutos crees que llevas en ese sillón? Como 5 minutos. Más o menos 5 minutos. ¿Y qué recuerdas? Todo. Y ahora que recuerdas todo, ¿qué sientes al recordar cada una de esas cosas? Que todo es pasado. Eso. Ahora respira profundo a ver qué sientes. Respiro Bueno, bien, por lo menos. entonces vamos a continuar. La pregunta que hacemos a todas las que respiran bien. ¿Permites compartir esta experiencia con otras respironas? Claro que Bueno, sí. entonces ya podemos pasar al control de la sesión, al control del día. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Ana María, abrimos para preguntas con base a lo que pasó. Sí. En el chat no hay ninguna. Los teléfonos están habilitados, vamos, los micrófonos,